Hello, hello my friends. En el video de hoy quiero compartir un unboxing de un nuevo artículo que me he comprado, pues precisamente como para darle más calidad a nuestro canal. Es un micrófono de la marca Blue, el modelo es Yeti y pues todo completo se llama o comercialmente se llama Blue Yeti. Entonces lo he comprado aquí en Colombia, me ha llegado por Servientrega. Veo que viene muy pero muy bien protegido. Vamos a quitar, a proceder rápidamente con el unboxing. Y mientras tanto, pues les iré comentando que este micrófono o esta inversión precisamente es para mejorar la calidad del sonido que algunos usuarios en el canal pues me han mostrado y me han dicho que sería bueno mejorar un poquito la calidad de los videos. Entonces, pues ya que estamos haciendo, digamos que una tarea muy seria en este aspecto, quiero también pues darle un poquito más al canal para que ustedes se sientan bien. Y pues este producto o el material que se está haciendo para este canal sea pues de calidad. Iremos mejorando poco a poco, todo gracias a ustedes, gracias a la fidelidad que han mostrado, gracias a todos los likes, todos los comentarios, a todo el material que han compartido. Eso me mantiene muy feliz y también motivado para hacer este tipo de inversiones. Mi idea principal es brindar conocimiento sin nada a cambio, pero gracias a toda esa retribución, todas esas palabras de buen aliento, pues he decidido seguir invirtiendo porque ustedes se lo merecen. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a abrir. Entonces, de este micrófono, actualmente hay tres versiones. Está el Yeti Nano, que es un nuevo producto que salió creo que en noviembre, octubre del año pasado. Es una versión un poquito más recortada que esta, la cual solamente graba cardioide y omnidireccional. ¿Listo? Y está la versión superior a esta, que es la versión Yeti Pro, que además de recibir el puerto USB también recibe puerto XLR, XLRS, bueno, la entrada de Canon profesional. Y este es USB, USB, ¿listo? Entonces, aquí en las cajas, yo creo que ya han visto mucho sobre este producto, pero pues no vamos a perder nosotros el placer de hacer esto. ¿Listo? Entonces, tiene cuatro modalidades. Como ustedes la pueden ver acá, estéreo, cardioide, omnidireccional y bidireccional. Este estéreo, pues permite dar más amplitud al rango de grabación. Se va a identificar más los dos canales. El cardioide va a recibir solamente la frecuencia del frente. El omnidireccional va a recibir la frecuencia de los 360 grados. Es bueno cuando de pronto estamos haciendo un podcast, una entrevista o una grabación en una reunión donde tenemos que grabar varias voces que están en diferentes posiciones de la sala. Y este, que es esto bidireccional, solamente dos, es para precisamente hacer una entrevista. Cuando estamos frente a alguien, colocamos el micrófono al frente de nosotros, que quede en medio de las dos personas y las dos personas se van a escuchar perfectamente. ¿Listo?
Además, pues vamos a destaparlo y vamos a explicarlo más bien, ya con el producto afuera. Bueno, aquí tenemos otras especificaciones. La magia de este micrófono radica aquí. Vamos a ver si se puede enfocar muy bien. Es que tiene tres cápsulas de grabación. Por eso puede grabar con todas las características que anteriormente hablamos. Son tres cápsulas, a diferencia de otros, que solamente tienen una. Ya ahorita hay varios micrófonos que están tomando estas características, pero pues este fue el que lo hizo primero y lo hizo de una forma espectacular. Casi todos los youtubers poseen este micrófono. Algunos utilizan, pues, dependiendo del momento, micrófonos de solapa o utilizan este micrófono. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir analizándolo. Ya. Con el micrófono afuera. Seguimos acá. Vamos a dejar esta cajita de lado. Y aquí sigue otra caja. Creo que es por este lado. Aquí. Tenemos el cable USB para conectar. Aquí encontramos USB y el conector es mini USB. No es micro USB, sino mini USB. ¿Listo? Después sigue el manual. Viene en inglés y como en Trois desactive, bueno, voy a hacer como un portugués. Más adelante pues lo leeré y miraré más información para sacarle el mayor provecho a este producto. Seguimos acá. Aquí ya lo pueden ver. Este fue el color más económico que encontré, el color gris. Vamos a seguir sacando el micrófono. Viene bien ajustado este copor. Wow, creo que subió un poquito. Bueno, vamos a explicar acá. Entonces, aquí donde se conecta el micrófono mini USB. Aquí unos audífonos para hacer monitoreo directo sin necesidad de hacer monitoreo desde la computadora. Entonces aquí vamos a recibir, digamos que el audio sin retardo. A medida que vamos hablando, vamos sintiendo qué es lo que vamos diciendo, cómo lo vamos diciendo, en qué volumen está llegando y está grabando. Este es una entrada, pues, por si quieren utilizar, colgarlo en otro tipo de trípode o de malla. Ya lo vemos acá. Encontramos el sello de Blue, el botón de mute. Este es el volumen de los audífonos. ¿Listo? Y aquí atrás encontramos el volumen o la ganancia de captura. ¿Sí? Dependiendo de a qué distancia estemos del micrófono, podemos colocarle ganancia.
¿Listo? Entonces, si estamos muy pegaditos al micrófono, debe ser la ganancia mínima. Pero si ya estamos un poco más alejados, podemos aumentar la ganancia. Claro que va a aumentar también cómo recoge el sonido del ambiente. ¿Listo? Aquí encontramos el selector. Es un poquito durito, pero se siente muy firme. Y aquí podemos colocar en las diferentes posiciones que necesitamos el micrófono. Como lo dije anteriormente, está la opción bidireccional, cardioide, unidireccional y estéreo. ¿Listo? Está para colocarse así. Se dice que se tiene que hablar como si estuviéramos hablándole aquí al logo. Esa es la forma correcta. No es hablarle por aquí por encima como se hablan con los otros micrófonos, sino de esta forma, porque en esta parte es donde está la cápsula principal. ¿Listo? Los 300 grados, 360 grados, qué pena, que captura el sonido, es así. ¿Listo? Por la parte superior, como no tiene cápsula, va a capturar muy poco. Cuando estemos en una entrevista, debemos colocarlo así para que él reciba todo el sonido. Pero cuando estamos grabando solos, inclinarlo y que quede directamente a la boca de nosotros. No siendo más, pues en estos próximos días creo que estaré haciendo un video ya con el nuevo sonido de este micrófono y de pronto dándoles una sorpresa que yo sé que muchos de ustedes de pronto me van a patrocinar. Entonces, me siento muy contento y espero que en un futuro podamos disfrutar este micrófono todos los suscriptores de este canal. Vamos a hacer varias actividades con él, a sacarle el mayor provecho. Y no siendo más, pues me despido. Muchas gracias por su tiempo. Cualquier preguntita, cualquier comentario, ya saben, aquí abajito del video pueden dejarlo. Y no se olviden de escuchar mucha música, practicar y sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.